¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Efectivamente, el reporte que todos los días dan la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz indica que son 42 casos positivos a COVID-19 en distintos municipios de la entidad. Los municipios que más concentran casos es el caso de Boca del Río con 13, Veracruz 12, 4 Poza Rica, 13 en Jalapa, 12 en Tlacotalpan y bueno, de ahí un caso en diversos municipios. Comentarte, Sergio, que bueno, lo que también disminuyó es el caso de sospechas, porque son 386 las que reporta la Secretaría de Salud, y estos son los detalles de estos casos. En el estado, en todas las instituciones del sector salud y privadas, se han estudiado 731 casos sospechosos de tener este padecimiento. 303 de ellos ya han sido negativos mediante la prueba de laboratorio específica. 7 actuales, 386 aún se encuentran en investigación, distribuidos en 55 diferentes municipios del estado, mismos que puede consultar en el mapa interactivo de la página de gobierno coronavirus.veracruz.gov.mx. De los 386 pacientes sospechosos de tener la enfermedad, 216 son femeninos y 170 masculinos, con edades entre un año y 90 años, 335 manejados en forma ambulatoria, con aislamiento en sus domicilios y las medidas preventivas hasta conocer el resultado del laboratorio. Destacar lo que informó la Secretaría de Salud respecto de que 24 de estos casos que dan o que dieron positivo a COVID-19 ya están en recuperación tras 14 días de seguimiento, 15 más continúan en vigilancia. Y bueno, también se refirieron las autoridades de salud a la infraestructura hospitalaria que cuenta con la que cuenta el estado de Veracruz para casos de COVID-19 en caso de que se necesite, desde luego, pues bueno, hospitalización de quienes adquieran este virus, tanto en la zona norte, en la zona centro, en la zona de las altas montañas y en la zona sur, pues bueno, los distintos hospitales cuentan con camas y respiradores para en caso de que sea necesario. Además, se anunció que el día de hoy se va a dar a conocer pues bueno, un programa donde se puede ampliar esta infraestructura hospitalaria hasta 400 camas en caso de ser necesario. Así lo dijo el secretario de Salud. Sumando un total de 152 camas. Y cabe mencionar que hasta el momento en hospitales de servicios de salud de Veracruz, CESVER, existen en esta fase 13 pacientes hospitalizados por esta enfermedad. Mañana le explicaremos la estrategia de hospitales COVID-19 con potencial de expansión en espacios alternos para agregar por lo menos otras 400 camas. Ciudadanía, que no nos les quede la menor duda que estamos trabajando en conjunto por su bienestar. Bien, Sergio, pues ahí está lo que comentan las autoridades de salud. No hay que olvidar las recomendaciones. Fomentar la sana distancia, quedarse en casa, desde luego solo si es necesario salir una sola persona y regresar tomando las medidas sanitarias que bueno también ya conocemos, lavarse las manos, estornudar con etiqueta, esto es con la parte interna del codo, evitar las aglomeraciones, si hay filas por lo menos a metro y medio de distancia entre cada persona y bueno todo este tipo de medidas preventivas que van a ayudar justamente a evitar la transmisión del virus.